Y hoy quería comentar mmm, rápidamente por encima. Es que hay varios temas guapos, ¿vale? Por ejemplo, Beatriz Cortázar se ha casado, hay que felicitarla, ¿vale? Me voy a poner aquí los aplausos, por favor. Beatriz Cortázar se ha casado, casi sin que nadie se entere. Se casó este pasado fin de semana con un abogado, con Javier Díaz Aparicio, ¿vale? Eh, con este señor. A que no sabíais quién era la pareja de, de Beatriz. Es que es muy bonito la historia. Bueno, pues resulta que ha puesto en sus redes, en Instagram, las fotografías de su boda. Y vamos a verlas un poquito. Este es feliz con su marido. Son fotos muy sencillas a móvil. Una boda muy discreta por lo que estoy viendo. Este lugar me recuerda mucho a un sitio que, que está por Gijón. Pero claro, yo entiendo que no puede ser. Eh, son amigos, entiendo que del marido. Aquí... Eh, como veis no ha ido de blanco prácticamente entiendo que es una boda civil foto con, con amigas algunas de ellas las conoceréis paloma barrientos eh, alaska que va elegante como siempre con un vestido único de pieza única quiero decir con su bolso minimalista están todos los de es radio es muy curioso no 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 están los de los de los de antena 3, están los de radio. Muy, muy curioso. Qué bonitas palabras, notorias que ha pasado. Ah, bueno, es normal, Notorious, que te emociones. Veo que estáis emocionados en el chat, eso es muy bonito también. Bueno, pues eso. Desearle a Beatriz toda la felicidad del mundo. Veo que está disfrutando con los amigos en una boda íntima. Muy poquita gente. Pero, a mí está aquí también ahí Isabel, ¿no? De, de, de Federico Jiménez Santos. Son mucha gente de radio. Y esto parece que se montaron aquí un concierto al Amador Moedano, ¿eh? Bueno, desearle lo mejor a. A Beatriz Cortázar, sin duda alguna. Que es una de las mejores periodistas de este país. Lo voy a decir siempre. Siempre lo voy a decir. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena ojo blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.